Bueno, pues Kuman vuelve a escena y la verdad es que tiene toda la puñetera razón. Con él, a 8, con Xavi a 15. Del Real Madrid. Of the record. Decir, no sé si sigue, tenemos dudas. Eso no es bueno. Esto no es que necesita un entrenador. A pesar, si te echan interior, discutir, interior, eh, hablar claramente, pero hacia afuera, defender tu entrenador. Porque si no apoyas totalmente a tu entrenador, todavía ser entrenador es más complicado. El máximo apoyo pido para Xavi, porque Xavi es una leyenda. Es un muy buen entrenador, es persona de casa y tampoco culpable de de Barça que está en esta situación. Eh, hoy en día el Barça no puede fichar los mejores del mundo, entonces esto distancia con otros equipos. Está mejorada en unas cosas, sí, porque tuve eh, o han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba, esto sí, pero no es bueno de comparar porque cuando yo me fui el Barça estuvo a ocho puntos de Madrid y ahora están yo creo que casi el doble. Qué pasa chavales, bienvenidos a un vídeo hablando del Barcelona, que llevo muchísimos vídeos sin hablar del Barcelona, que es un tema que sí que es cierto que suele quedar pues mucho más circunscrito a los directos, pero en este día jueves, pues que no juega al Madrid y tal, que estamos un poco en esa transición hacia el partido de Liga antes de la vuelta contra el City. Quería comentar un poco estas eh, declaraciones que ha hecho hoy Ronald Kuman y luego traer una serie de datos para, bueno, pues analizar cómo ha cambiado el Barcelona, la mano de Xavi, etcétera, que ni es tanto como tan malo como dice Kuman, ni es evidentemente tan eh, bueno, pues como las tonterías que nos han estado contando los de la Chavineta y todo esto. Vamos a ver luego a los números, pero... Hay varias partes muy interesantes en lo que dice Kuman y lo primero es que es totalmente cierto. Al final, eh, os lo he dicho, hemos pasado en el Barça de un entrenador totalmente deslegitimado por arriba por sus jefes y por abajo sus teóricos subordinados a alguien que ha tenido un jardín de rosas en ese sentido porque hay pocas figuras más legitimadas que Xavi en la actualidad en el Barcelona pero el caldo de cultivo en el que estaba trabajando Kuman pues evidentemente es que era absolutamente abrasivo y absolutamente incompatible con hacer una dirección más o menos normal es lo que digo siempre cuando tú sabes que te estás yendo de un sitio aunque sea inconscientemente ya no eres igual y en un trabajo cuando sabes que tu jefe se marcha pues inconscientemente Evidentemente ya no eres igual, algunos evidentemente de manera consciente, así que es evidente que él estaba puesto en una posición tremenda. Yo llevo mucho tiempo diciendo que los entrenadores del FC Barcelona desde el último Valverde o casi desde el último Luis Enrique han estado puestos en muy mala situación para ganar por una serie de motivos que han ido evolucionando. Aquellos entrenadores todavía tenían plantillones, tanto Valverde como eh, Luis Enrique, por supuesto, aunque era evidente que iba desapareciendo el talento, que se iba haciendo más viejo el talento que les ha seguido sosteniendo hasta hace bien poco pero eran eh, monigotes prácticamente totalmente supeditados a lo que llaman el club de amigos, a Messi y compañía, con un club además que iba creciendo en cuanto a su masa salarial y que iba a explotar como club y mientras quedaba en tierra de nadie. Ahora son otro tipo de problemas y es los problemas que también eh, decía Kuman. Ya no tienen ese vestuario abrasivo, ya no está la figura... De Messi, para lo bueno que les salvaba en muchos partidos, tampoco está, evidentemente, para lo malo que les generaba, que es este ecosistema, pues totalmente viciado en el vestuario, pues, insisto, tampoco está. Pero ahora es un club que no puede atraer un gran talento y es lo que decía Ronald Kuman. O sea, es que es tan sencillo como eso. Por eso, y luego os pondré la famosa captura que se hizo un poco viral en Twitter el día después del clásico, cuando yo decía con Kuman, eh, con Xavi, seguirán siendo la misma banda y cuando cambiaron a Setien, que el vídeo, os lo he dicho 80 veces, explicaba el tema este de que, bueno, pues... Eh, es un problema de talento, es un problema de futbolistas, es un problema de Jimmys y Johnny's. Esto siendo compatible con que Kuman tenía que salir, porque Kuman estaba de vuelta por la posición en la que le habían puesto y porque seguramente no sea un entrenador nivel Barcelona en el año 2022. Y Xavi, que veremos si lo es, por lo menos es una apuesta, es alguien fresco, es alguien de la casa, es alguien que. O sea, entiendo la apuesta por Xavi y tenía que salir Kuman. O sea, son compatibles ambas cosas. Como decir que, bueno, la realidad nos ha enseñado, es que ha acabado siendo más o menos la misma banda. Quiero de todas más ir con algunos datos para darle contexto y precisión. El tema de Kuman, de que ahora están a 15 y Xavi lo coge a 8, bueno, no es del todo así, porque se deja algún punto más con Sergi en la etapa esa que hubo eh, entre los dos entrenadores. Así que me parece un poco eh, ventajista también. Me parecen ventajistas y absurdas las cosas estas de que hasta hace poco no hubiéramos ganado la liga con Xavi por el puntaje o las cosas estas tipo, bueno, de que lo cogió el noveno y ya lo obtiene el segundo. A ver, era una coyuntura, evidentemente, lo del noveno puesto. Así que no compro ese tipo de cosas. Por eso he querido ir a cosas que me parecen más interesantes para establecer un debate. Y ver con qué ha contado cada uno. Porque es que es totalmente innegable ver que el señor Xavi Hernández ha tenido un equipo completamente diferente. Pero completamente diferente. Empezamos un poco con el dato eh, real de cuántos puntos por partido ha conseguido cada uno. Donde es evidente que hay una mejora sustancial de Xavi respecto a Kuman. Kuman promedió 1,45 puntos en liga y Xavi Hernández está promediando al momento de hacer este vídeo 2,19 puntos por partido. O sea, es evidente que es un salto. Un salto que en la era Xavi eh, le llevaría a una proyección en 38 partidos que luego hay que hacerla de 83 puntos. A todas cuentas, insuficiente todavía. Para ganar la Liga española. El Madrid está en una proyección de 89 y para mí esa es la medida, porque si ahora solo hace tres puntos más porque se deja ir, para mí hasta que ha habido pleito el Real Madrid ha ido en ese vecindario de los 90 puntos y tengo bastantes motivos para pensar que el Real Madrid el año que viene se va a mover en esa zona de los 85-92 puntos, porque la plantilla creo que va a ser mejor con el factor eh, Kylian Mbappé y si finalmente como acabará viniendo acaba viniendo. Así que lo de Xavi es insuficiente. De todas formas, eh, hay una mejora, una mejora que yo soy de los que la asocio al personal. Han sido un poquito menos banda cuando el nuevo personal ha sido capaz de estar sano y de estar produciendo. Vamos con unos datos respecto a futbolistas que no ha fichado el Barcelona, pero que han utilizado de manera muy diferente o que han podido utilizar de manera muy diferente. Ahí tenéis el tiempo disponible que los tuvo Kuman, Araujo, a Pedri y a Dembélé y el tiempo que los ha tenido Xavi Hernández. O sea, ya veis que ha tenido el doble de Pedri, ya veis que ha tenido de 0 al 85% de los minutos disponible a Dembélé y que, eh, bueno, pues también hay un, un, una mejora incluso con Araujo respecto al tiempo que se han mantenido sanos. O sea, aquí... Hay una cosa, ahora el pobre Pedri, bueno, pues les ha caído y tal. Aquí hay una cosa que estoy seguro que me van a decir algunos y lo voy a explicar porque a veces hay que explicar cosas hasta para los de chapita, cuarto macho, hasta los más cortos de la clase. Yo digo que Dembélé es un dramita de jugador. Dembélé, pues, es lo que es, es... El Vinicius de 2018, en el mejor de los casos, un agitador, alguien que hace lo intenta todo, pero luego negro sobre blanco tampoco es que produzca tanto, pero claro, es que comparado con Abde, comparado con otros, es que es, es Jesucristo en la tierra, ¿sabes? Así que evidentemente es una mejora. O sea, ahí tenéis a ese tipo de futbolistas que es que es palmario. O sea, por ejemplo, eh, son tres titularísimos del Barça que son infinitamente mejores que lo que hay. Que lo que había, y Y Arabujo y Pedri, para mí élite. Así que es el primer punto, o sea. Y luego el segundo es que, coño, han fichado a tres tipos que no son ninguno la última Coca-Cola en el desierto, que ninguno, sigo pensando, es en la actualidad top 20 mejor atacante del mundo. Este es un déficit con el que contó Xavi, cuenta Xavi, vamos, y un déficit con el que contó Kuman. No tienen un, un jugador top 20 del mundo en cuanto a atacantes. Eh, Obamellán ha caído de pie, ha marcado muchos goles, tal tal. Pero para mí no está restituido en ese top 20 del mundo, pero bueno puede ser el único que sea debatible. Pero igualmente Obamellán, eh, Ferran, etcétera. Ferran para mí nunca va a ser una estrella del Barça. Si Ferran o de un Barça que aspire a ganar la Copa de Europa y, y realmente a ganar la Liga, Ferran puede ser una segunda muy buena, tercera una muy buena segunda opción, por ejemplo. Pero bueno es evidente. Que eran mejores que Abde, eran mejores que los que tenía que poner Cuman porque no tenía nada más. O sea, para que nos hagamos una idea, porque Pedri, ojo, ha marcado 5 goles, eh, que creo que son en Liga 3 con Cuman. Estoy, estoy hablando solo de números de Liga, eh? por cierto. Es que ha añadido el Barcelona 22 goles y 23 asistencias en partidos de Liga. O sea, es que lo que ha añadido el Fútbol Club Barcelona es tremendo. O sea, es absolutamente. Eh, tremendo, repito. O sea, han venido una serie de nuevos futbolistas que son los que durante un tiempo les han hecho no parecer una banda o les han hecho parecer un equipo mejor de lo que eran. Yendo hacia el futuro, ¿cómo puedo? ¿Qué, qué pienso yo del Barça de cómo envejecer mi famoso vídeo tal? Sigo pensando que lo tienen muy jodido, que lo tienen muy muy jodido, porque eh, veremos qué pasa con Dembélé y aunque se quede Dembélé ya vemos lo que es Dembele, o sea, no creo que vaya a ser un futbolista que rompa el 20-20 de Vinicius, no lo creo. Veremos si se puede seguir manteniendo sano y estar disponible el 85% de los partidos, que ya será algo muy positivo para Xavi. Pero luego los fichajes estos de invierno que le dieron un nuevo impulso y le dieron goles y le dieron asistencias. Eh, lo decíamos Ramón y yo aquí en el canal: Obameyán, Ferran Torres y Adama vinieron con una quita de minutos irreal, porque estaba uno apartado en el, en el Arsenal, que es Aubameyang, Ferran juega en un equipo en el cual era pues, la cuarta opción en banda, aún siendo un buen jugador, un muy buen jugador, y además, bueno, pues también eh, no había venido con tantos minutos como suelen llevar los futbolistas top top a esas alturas de la película. O sea, creo que varias cosas se confabularon para darnos una mejora, para mí, basada al 90%, al 90%, en los Jimmy's y los Johnny's, en el nuevo personal de Xavi, y no en la mano de Xavi. Y de Xavi sigo diciendo exactamente lo mismo: que le va a medir para mí la próxima temporada, cuando pueda hacer una pretemporada, cuando cuente con una plantilla más competitiva desde el principio, si se le pueden mantener sanos estas piezas claves, tal. O sea, el club ya, bueno, pues me imagino que tendrá algo más de naturalidad y de estabilidad a la hora de llevar ciertas cosas, y ahí es donde se va a medir a Xavi. De todas formas, sigo viendo un punto en el cual se va a medir la madurez del Barça y su masa social como, como club, porque ahora es la temporada, lo decía yo ayer en el directo, del todo vale. Perdemos 2-3 la Supercopa, estoy muy orgulloso de vosotros. Eh, nos ganan los alemanes en el Camp Nou y nos dan un meneo, nada, el problema es los alemanes que han venido. Eh, no, es que no, nos tiene ahora, nos, nos cogió a 15 del Madrid y ahora nos tiene a 9, hostia. O sea, ha habido ese tipo de cosas. Se han celebrado una serie de cosas de, de felicidad, de viene Dani Alves, y no te preguntas por qué viene Dani Alves, lo celebras con Algarabía, eh, viene ya, no, va, el año que viene le tienes que pagar 18 kilos y está aquí desde el día 1. O sea, me parece que... Hay, tengo muchas dudas de cómo va a afrontar el Barça esto y el año que viene en el que ya les exijan un poquito más, un poquito más desde el día 1 tengan cierta presión vamos a ver cómo lo manejan ante un Madrid que creo que va a ser mejor pero bueno, lo dije en los días después del Clásico con toda la, la, la marabunta que me vino a a reírse de mí, básicamente, entre ellos es de quien ahora, mira, pues nos seguimos en Twitter y tal, nos echamos ahí algunas pullas con, con humor y con gracia, lo cual ya le pedí perdón, de hecho, en público, era su intención inicial desde que compartió la famosa captura, pero sigo sentado muy cómodo en las predicciones que he hecho sobre el futuro del Barça, el futuro del Madrid, porque creo que tiene un percal gordo relacionado con el personal. Pero bueno, que veremos qué es lo que ocurre. Ahí teníamos a Ronald Kuma dando un poquito de gloria y, y nada, gracias y hasta el siguiente vídeo.